Hola chicos, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en otoño de la serie 39. Sigue el agua. Bueno, pero otoño es normal, más o menos, aunque aquí siempre llueve. Menos cuando nieva, los demás días llueve. Bueno, pasen ustedes, déjenme en paz. No me apoyo en el coche. Vamos a ver si hacemos algo de esto de la temporada. Y sí, bueno, vamos a hacer el desafío semanal Forzatón. Estos son cuatro capítulos que hay que hacer en su orden, si no, no vale. Si hacemos algo antes, no nos vale. Hay que hacer el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Con lo que nos pidan y donde nos pidan. Por ejemplo, aquí dicen, hablan de Porsche. Vale, pues vamos a ver. Se llama Blason de Stuttgart. Stuttgart, bueno, ¿qué más se dice? Stuttgart. Yo que sé cómo dicen los alemanes. Stuttgart. Buah. Blason de Stuttgart. Bueno, alemanes los ingleses, pero Stuttgart es alemán, ¿no? Así que yo que sé, que déjame en paz. Y vamos a ver los capítulos y así lo vamos al rollo mejor. Dice, por ejemplo, el capítulo 1 se llama Diseño Eterno. Consigue y conduce cualquier ejemplo de la legendaria marca alemana Porsche. O sea, cualquier ejemplo, cualquier coche de Porsche nos vale para este desafío semanal. Podemos hacerlo con cualquier coche de Porsche, haciendo lo que nos digan y donde nos diga. Pero con cualquier Porsche vale. Podemos hacerlo con cualquier tuneo, con cualquier dificultad, lo que queramos. Y podemos cambiar de coche. Hay cuatro capítulos, pues podemos. Las veces que queramos podemos cambiar, pero siendo Porsche siempre. Ahí está. Luego el segundo. Una historia de Motorsport. De Motorsport. ¿Por qué? Comparte la trayectoria de éxito en las carreras de Porsche y gana tres eventos de la serie Road Racing con un vehículo Porsche. Hay que ganar tres carreras de la serie Road Racing. Road Racing, ¿vale? Tres carreras con un Porsche. Da igual. Pues, si antes. Incluso alguna vez he hecho alguna etapa con tres coches diferentes, pero siendo de lo que nos piden. Una carrera con cada, que eso también lo podéis hacer si queréis. Vamos, que es una tontería, pero son ganas de tontear mías. Se hace con uno y ya está, no hace falta complicarse la vida. Capítulo 3, conduce hasta el final. Porsche destaca en las carreras de resistencia. Participa en una maratón con tu Porsche recorriendo un total de 26,2 millas. 42 kilómetros con 2. Ya se han pasado. No es una cosa difícil porque solamente hay que recorrer los 42 kilómetros esto. Pero un rato, ¿eh? No sé por qué son tan avispados esta gente. Son muy avispados. Capítulo 4. Rally privado. Muchos equipos privados de rally han llevado a Porsche a la victoria. Sigue su ejemplo y gana tres eventos de la serie Dirt Racing con tu Porsche. Pues nada, hay que hacer tres carreras, ganarlas de Dirt Racing o Dirt Racing, que es de tierra. Y con un Porsche o con tres Porsche, da igual. Pues eso, es lo que tenemos. Ahora nos vemos haciéndolo. Bueno, pues capítulo 1, diseño eterno, consigue y conduce cualquier ejemplo de la legendaria marca alemana Porsche. Está claro lo que dicen, ¿no? Está clarísimo. Nos vamos a montar un Porsche, elegimos el que queramos. Bueno, vamos por aquí atrás, ¿no? Que llegamos antes, quizás. Porsche. Pues cualquiera. Cualquiera. A ver, uno que sea muy birrioso. Para mí, este es muy feo. Y el color y todo. Qué feo. A ver, pues nada, pues ahora, como estoy dentro del rango de la casa, no me salta el aviso. Pero como ahora me he salido fuera, ya me ha saltado, ¿veis? Ahí.
Si os pasa que no salta el aviso y tenéis el coche adecuado, es que estáis en el rango de una casa o del Festival Horizon o algo y tienes que salir un poco. Y ya está, no pasa nada. No, no me parece tan feo, yo creo que el feo es por los colores. Yo qué sé. Bueno, pues ahora entonces ya tendremos este, el primero. E iríamos a por el segundo, pero lo haremos después de la publicidad. Pues ya estamos aquí, vamos al capítulo 2, una historia de Motorsport. Comparte la trayectoria de éxito en las carreras de Porsche y gana tres eventos de la serie Road Racing con un vehículo Porsche. Bien, aquí lo que aconsejo es que si lleváis poco tiempo y eso, pues hagáis las carreras enteras, como se hace normalmente, entera, con el nivel de dificultad que queráis y eso, con un Porsche, claro, hay que hacer con un Porsche. Pero si no tenéis ganas de rollo y queréis hacerlo que se haga cuanto antes, pues tenemos circuito personalizado, cortito y ya está. Lo típico, ¿no? Road Racing, ya sabéis. Zona de carretera. Que ya me he pasado ya. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy? Es que. ¿Dónde está? ¿Veis esta azulita? Tenía aquí alguna por aquí, tiri, tiri. Incluso la prueba colaborativa de esta temporada también es Road Racing. Y me falta alguna por hacer también. De mi nueva vida tengo algunas, varias. Vale, esta es también la de evento de temporada. También tenemos una de Road Racing, por lo menos. Por lo menos hay una. Vale. O sea que eso quiere decir que hay cross country seguramente o de racing también en los eventos de temporada. Pero bueno, eso vamos a dejarlo aparte. Podría hacerlo por eso, por la vía rápida, digo, por la vía normal, que hacerlo carreras normales. Lo aconsejo para ganar experiencia, puntito y dinero. O la opción B. Vamos a centros recreativos, eventos con planos, damos a buscar. Si va el botón, ahora no me va. Bueno, el mando está pidiendo otro. Código, ingresamos. Nueve nueve dos 685 393. Hay que hacer tres veces, tres carreras, pero imagina que las tienes que hacer enteras. Confirmar. Vale, y esta ahora no vamos a este Porsche, no por nada, pero por cambiar, porque ahora mismo podemos cambiar muchas. Yo qué sé. Otro raro. Es lo mal que se me dan a mí esto. Venga, esto mismo. Es que no sé, también qué feo, ¿no? Qué raro, ¿eh? Y la forma, no sé, que no me gusta. Así. Pero, va, sí, es solamente la forma, porque es un adorno. De todas maneras, el coche son como son. Te quita eso, la capa esa y cuatro ruedas y el bastidor y esas cosas. Bueno, a ver qué tal se porta este. Va. Sí. Vámonos. Una. Es que feo, es que. Una. Ahora nos ayudaremos y luego ya hago el corte y nos vemos en la tercera. Nos aseguramos que lo estamos haciendo bien.
Porque bueno, antes, como le iba a lo loco también, pues a lo mejor lo que yo interpretaba, resulta, digo, si llevo ya tres carreras y no me he saltado nada alguna vez, digo, y era porque la hacía otra que no era lo que quería. Una de tres, vamos bien. Pues ahora nos vemos después de la publicidad, cuando ya esté acabando la carrera tercera. ¿Qué remedio? Bueno, pues ya estamos aquí terminando la carrerita esta última. A ver si nos dan los premios y eso, y nos toca el capítulo este. ¿Qué remedio? Hemos hecho las tres carreras. Vale. Ascenso. Ronda 25, Road Racing. Siempre estamos así. Qué pesados son. Como no pasaba el 25, siempre estaba ahí. En el 25, 25, 25, 25. Sin rima, sin la rima. Vale, ya está. Una historia de motorsport completada. Vale. Pues ahora ya iríamos al capítulo siguiente, que es el 3. Y lo veremos ahora después de la publicidad, que este es un poquito largo ya. Es, no sé cómo lo voy a hacer. Pues vamos al capítulo 3. Conduce hasta el final. Porsche destaca en las carreras de resistencia. Participa en un maratón con tu Porsche, recorriendo un total de 26,2 millas. 42 kilómetros con 2. Que ya tenemos ahí. Bueno, esto lo podemos hacer con cualquier Porsche. Y nada, conduciendo libremente por el mapa, yo que sé, la autopista para arriba y para abajo, por un rato ahí. Hombre, tampoco podéis ir muy rápido porque hay coches siempre estorbando. Así que bueno, lo que suelo hacer siempre es, me voy al centro recreativo este raro. Eventos con planos. Y pues me meto aquí en esto de los mejores de todos tiempos. Aquí tengo una que son 5 vueltas. Esto nos dará los 42 km, bueno, más de los 42 kilómetros. Esta es una vuelta, no, pues podemos repetirla muchas veces y es para evitar tener que estar chocándonos con coches y eso, y para ir tranquilo. Esta de 3 vueltas, no me acuerdo si la he hecho alguna vez para alguna cosa como de esta y valía. Daba los 42, no estoy seguro. Estoy por hacerla y lo que quede pues lo completo recorriendo libre el mapa o algo, yo que sé, a ver cuánto da de si las 3 vueltas estas. Vamos a pillar el código y luego os lo pongo por si acaso. 144 311. No son mías estas carreras, ¿eh? Esta es la. Lo encontré así. Y así os lo conté a vosotros. Vale, pues esta misma. No sé si las 3 vueltas. Sé que son largas. Pero no sé si dan los 40 kilómetros. Vamos a verlo. 42,2. Si falta algo, pues bueno. Y si sobra, pues. Si la que se entera. Así también os viene bien para hacer puntitos, porque una carrera va a hacer bastantes puntos y bastante. Hay que hacer con Porsche, ¿eh? Vamos a Porsche. Porsche, que sea más o menos. No sé cómo va este coche. Un coche que va, que ya vayamos tranquilos. Bueno, tampoco. No pasa nada porque como no podemos perder ni queriendo. Pero para no salirnos mucho y esas cosas, yo qué sé. Vale, vamos a ir con este. No sé cómo irá, no sé cómo va, ¿eh? Es el 900, este. Ya que le tenemos, buen coche. Que digo que aprovechéis. Y si os ponéis máxima dificultad y eso, pues vaya a conseguir más puntos. No sé si este túnel es mío. Porque veo la rueda, la llanta que le suelo poner, o sea que no creo que. Si es mío, no va a ir bien el coche, no va a ir.
especialmente bien. Tenemos que tener cuidado a no liarla mucho. Que pongáis la dificultad que queráis. Yo es que como tampoco me hace falta ya ni experiencia ni nada, sino aquí un paso de ello, pero y para ganar tener más dinero ponéis más dificultad y todas esas cosillas. De esta manera aquí no voy a perder porque hay trampas para que los coches rivales se pierdan. O sea que no tengáis miedo. Y vamos a hacerlo, a ver si nos dan los 42 kilómetros con lo que con la carrera esta. Son tres vueltas. A ver. ¿Qué? Que te veo las intenciones, Margarito. Y aquí también lo. Uy, uy, uy. Che, 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 che. Menos violencia. Sin violencia. Bueno, aquí. Aquí ya me acuerdo eso, esto con los otras veces. Me acuerdo que esto me despista un montón. Este que hizo la carrera hizo igual que el despiste. También así lo hago otros coches, van más despacio porque van haciendo las curvitas estas. Pero a mí me marea también. Claro que podría decir quita la línea de trazada. Pero es que yo no sé, soy de idea fija de esta rara. Y me gusta. Lleva mi línea trazada. Uy, tiene el coche este de gira. Como a mí no me gusta. De la manera que a mí no me gusta. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidadito que gira muy pronto y se. Ahí, se cierra mucho cuando gira, me refiero. Uy, son carreras cortas, creo. Ya estamos aquí en la primera vuelta. No sé yo, si nos va a dar esto. Los kilómetros que piden, voy a hacer el entero. No hace falta que vayáis por aquí, voy a hacer el recorrido entero, por lo que yo puedo hacer un poco más, pero no hacía falta, pues se puede atajar. Yo ya los tengo aquí detrás. Bueno, pues entonces no hace trampa, aunque da igual, aunque perder da igual. Si el caso es hacer los kilómetros, que si queréis dejar lo que ellos vayan delante. ¿Cuándo llegamos? Ánimo. Me estoy aburriendo, ¿Qué hace? Que no gira, no me va. El drifting no me va. Está pidiendo el mando un cambio nuevo. Uy, pues no nos va a dar la carrera, ¿eh? Ah, sí. Estaba diciendo que no nos iba a dar la carrera, pero sí nos da. Por despistarme, pues mira, ¿qué estoy haciendo? Pero chicos, esto es lo típico. Espera, estoy llegando a la meta, me da igual. No tengo ni ganas de acabarla. Me ha molestado mucho la vista el horario este de tarde que tiene el recorrido este. El tuneo debe ser mío. Que tuneé yo así al máximo para XXX de esto, raro. Pero no me gusta cómo va el coche. No me gusta cómo va. Y sí, seguro que es mío. Pues ya tenemos. Ya, vamos a ir fuera. Adiós. Salir de evento. Sí, quiero salir. Pero rápido. Qué harto me. Me ha molestado un montón la vista. Es que el atardecer. Lo ha hecho el hombre este con. A propósito. Cuando ahora es que molesta más la luz. Y también la línea esta así que ha hecho zigzag. Pues, me ha dejado. Como loco. Hombre, eso se puede evitar porque quita. La línea de trazada y ya está, pero bueno. El coche es bonito, pero no, está mal tuneado, muy mal. A ver si me acuerdo de tocarlo un poquito, que no me gusta cómo se lleva. Ya tenemos el capítulo 3 hecho y nos vamos al 4. Pero será de aquí a un ratito. Capítulo 4, Rally Privado. Muchos equipos privados de rally han llevado Porsche a la victoria. Sigue su ejemplo y gana 3 eventos de la serie D-Racing con tu Porsche.
Ya sabéis, con Porsche siempre y tres eventos. Ya estamos otra vez con tres eventos. Os aconsejo eso, hacerlo entera las carreras. De la manera normal. Fuera. Ahora. Que sean de Dirt Racing. Dirt Racing. Tenemos aquí el mapa muchas. Pero si queréis ser vagos como yo, pues nada, vamos, nos vamos a centro recreativo, eventos con plano, buscar código. Por ejemplo, ¿no? Qué bien, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he escrito mal? Ah, no, que... Ya. Me comprendo a mí mismo, me comprendo, chicos, me comprendo. Esto, así está mejor. Ya me he comprendido. Pues ya está, pues aquí. Que bueno, vamos a elegir otro Porsche, ya que estamos aquí, tenemos mucho. Ya que sé. Uno de estos raros. Este qué chulo que. Pues no. Ok. Este sale también en Forza Horizon 5, ¿no? Así en la intro y en todas esas cosas, me parece que sale mítico también o lo que sea. El carrera este de rally. Vale. Pasar si queréis todo, me da igual. Venga, venga, venga. Venga, que tengo prisa. Hasta luego. Los amiguitos estos que se van por donde les da la gana. Pues ya hemos hecho una en teoría. Ahora nos aseguraremos, como la otra vez nos hemos asegurado, por si acaso la he liado yo, que no es difícil, ¿eh? Constantemente la estoy liando. Así que, por una vez más. Bueno, un nivel más también. Una ruletita que nos van a dar. Y se va a tirar. Pues mil. Da igual, todo cuenta, todo suma. Vale, noche cerrada, bien. Vamos a ver si no. No ha contado, no ha contado, o es otra o no es otra. Uno de tres, vale, estamos en el buen camino. Ahora nos vemos en las siguientes carreras. Bueno, pues ya estamos camino de la tercera carrerita. Aquí haciendo un poco de gamba. Liquidada. Espero que sea breve con este circuito. Bueno, circuito no. Esta carrera acortada. Bueno, algo nos quita porque, buah, después también de la de 42 kilómetros esa. Es de Urundi el túnel de este que uso de este coche, por lo que veo. Me gusta. ¿Por qué no? Ya está. Blasón de Stuttgart completado. Bien. Desafío terminado. Ya sabéis, ¿no? Los cuatro capítulos en su sitio. Y ya está. Ya, bueno, lo siguiente que haremos
Pues nos veremos en los eventos, esto, bueno, en la prueba colaborativa si la grabo, y también en los eventos me quedarán y ya no hago más. Bueno, luego hago a diaria y eso, esperamos. Es lo que tengo pensado hacer, más que estas cositas y poco más. Ah, también, bueno, voy a meter los rivales en esta temporada, que lo grabé la semana pasada, y ya está, sin complicarnos mucho. Espero que os cuidéis y que seáis buenos y tal y cual y buenas. Llevad mis saludetes y hasta la próxima.